El lanzamiento de esta agrupación, por lo menos para mí, les quiero decir que es música para nuestros oídos. Nosotros como trabajadores organizados sabemos muy bien lo que significó aquel acuerdo social en la década del 70 entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Así que me parece que ha sido la creación de esta agrupación viene a instalar una pata política sustancial desde los empresarios, y coincido plenamente con todo lo que se ha dicho. Así que estratégicamente estamos en condiciones, en el marco de este nuevo paradigma económico, estamos en condiciones, los empresarios pymes, los empresarios nacionales y los trabajadores organizados, en pensar estratégicamente y profundizar el modelo político, económico y social de la Argentina, sentados en una misma mesa trabajadores y empresarios. Así que nosotros acompañamos desde hace mucho tiempo e hemos impulsado este tipo de mesas en donde trabajadores organizados y empresarios organizados nos sentemos a discutir la problemática de la Argentina y la problemática política. Como bien decía la compañera, nosotros somos muy conscientes de lo que significa el empresario pyme, y muchas veces nosotros tenemos que hacer un sacrificio para defender nuestra fuente de trabajo, y muchos de ustedes sabrán que nuestras organizaciones sindicales, cuando llega un momento crítico de la empresa, las organizaciones sindicales ponemos todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo, a lo mejor sacrificando derechos en función de mantener las empresas, las fuentes de trabajo abiertas. Nos pasó en la década del 90. Lo que sí también le quería decir que en realidad el problema del capitalismo es que el cipayaje, no el problema del capitalismo, es el cipayaje. Muchos que no, seguramente no serían empresarios, ¿no? Por lo menos empresarios nacionales como nosotros los entendemos. El tema es cuando se es cola o se es el patio trasero de un proyecto o un proceso político capitalista. Que eso fue lo que nosotros creemos, lo que pasó, nos pasó en la Argentina a partir del 76, por eso bienvenido el nombre de Guerva, porque estos conflictos económicos y políticos que tenemos arrancan en aquellos años. Y bueno, para concluir, nosotros tenemos un concepto muy claro de lo que significa el trabajo. Para nosotros el trabajo no es solo un elemento de la economía, para nosotros el trabajo es lo que representa y lo que dignifica al ser humano, digamos, lo que constituye a la persona humana es el trabajo. Y nosotros tenemos un concepto de que el trabajo no es solo el trabajador, no es solo el que está al lado de la máquina, el que trabaja al lado de la máquina. El trabajo y el trabajador es aquel que hace su esfuerzo con la mente, con el músculo, con el espíritu, y los empresarios pymes, nosotros los sentimos también compañeros. Así que bienvenidos y gracias por escucharnos.